Hola, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Ahí vamos admitiendo más personas. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, buen día. Buen día. De a poco van llegando. El mate listo. Esperar un minuto más a ver si le suman algunas personas. Mientras nos pueden ir contando ahí en el chat de dónde vienen, dónde están, mejor dicho. Buen día, Mabel, desde Misiones. Buen día. Palermo, San Martín de los Andes, Campana. Buen día. Muy bien. De Tapalquén, de San Miguel. Candelaria, Lomas de Zamora, Buenos Aires. Muy bien. Bueno, yo tengo 10 y 4 y 5, me parece que podemos ir empezando. Bueno. Bienvenidas, creo que son todas mujeres por el momento. Bienvenidas, ¿cómo están? Para las que nos vienen acompañando en este ciclo de capacitaciones, hoy falta mi compañera Laura López, pero está todo bien, nos van a acompañar la próxima. Ahí llegan algunas personas más. Bueno, bienvenidas a esta sexta capacitación del ciclo de capacitaciones del programa Conciencia Activa. Hoy vamos a continuar con el tema de biodiversidad, el rol de los educadores ambientales, la educación ambiental, la pérdida de la biodiversidad, y para eso nos están acompañando otras compañeras más, también de Fundación Temaiken, que son Laura Simlich y María Emilia Sánchez. Así que yo voy a estar acá como acompañando, pero la palabra la van a tener ellas. Así que directamente podemos avanzar con la presentación y con que ellas se presenten un poquito mejor. Bueno, gracias Nico. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vi que se sumaba un muchacho también, así que ya estamos todos representados. Bueno, como me presentó, bueno, Nico, mi nombre es Laura, así que no les van a extrañar tanto a Laura porque hay otra Laura que va a estar hablando hoy. Trabajo en Fundación Temaiken desde el año 2003. Y trabajo, bueno, en educación ambiental desde los zoológicos, desde el año 2001.
Así que bueno, un poco la idea de hoy es, junto con Emi, que ahora se va a presentar, compartir un poco algunas experiencias, bueno, que tienen que ver con cosas que estuvimos trabajando desde el bioparque, por un lado, desde la experiencia de la educación no formal, y bueno, dentro de mi formación, tengo una formación de estudié veterinaria muchos años, pero después me volqué a la educación, con lo cual tengo también formación más formal en educación. Así que hay un mix ahí, muy biodiverso también, como para hacer honor también a la charla. Así que bueno, Emi, ¿te querés presentar? Bueno, buenos días a todos. Me encanta poder estar en esta capacitación que, viste que es, hay gente de todos lados, Lau. Me encanta esto, de que nos dio esta oportunidad, que nos dio la virtualidad de uh-huh. compartir con gente de distintos puntos del país. Bueno, tengo una historia bastante parecida a la de Lau, porque hace desde el 2001, 2002, que transito este camino de la educación ambiental en Fundación Temayquén. Soy de formación, soy ingeniera agrónoma, pero bueno, siempre me interesó la educación y desde Temayquén tuve la oportunidad de empezar este camino, así que bueno, acá estamos en esto, en educación ambiental. Bueno, chicas, antes de comenzar, le quiero recordar a todos y todas las que están participando que o coloquen sus nombres, que tengan muteado el micrófono, por favor, que no dejen de escribirnos en dónde están ahora, ahí en el chat, y que bueno, que este ciclo de capacitaciones lo podemos llevar adelante gracias al apoyo de Río Uruguay Seguros, que nos viene acompañando en todo el ciclo de este año. Así que gracias, chicas, si quieren empezar. Gracias, Nico. Bueno, la idea, les cuento un poquito como un pantallazo general de cuál es la idea. Primero, claro, hablo muy rápido. Emi es más tranquila que yo, pero yo hablo muy rápido. Con lo cual, digamos, este tipo de charlas o capacitaciones siempre seguimos en la presencialidad. Digamos. Con lo cual, lo que les vamos a pedir, yo sobre todo les voy a pedir, es que si voy muy acelerada o voy muy rápido, aprovechen el chat o directamente se desmuten y me digan, perdón, Lau, no se te entendió nada, porque la idea es poder compartir esas experiencias y esas ideas con ustedes. ¿Sí? Así que bueno, no se preocupen, está habilitado ese canal de comunicación. Como decía Emi, este contexto nos da una oportunidad de poder conocernos a través de la virtualidad y estar ahora, digamos, participando de esta capacitación que al no ser presencial ya abarca diferentes puntos del país. Pero bueno, también tiene esas desventajas que es, no les voy a poder ver las caras, ni caras de no entendí nada, entonces necesito que ustedes me lo expresen de alguna manera, si es que fui demasiado rápido. Así que bueno, hecha esta aclaración, voy a arrancar yo con esta temática. Como habrán visto el título de la capacitación, es un poco continuar el tema que ya habían arrancado los que pudieron participar en el encuentro anterior sobre biodiversidad. Si alguno de ustedes no lo pudo hacer, está grabado también, así que se lo podemos enviar, si no, Nico, si es que alguien lo quiere ver, la parte más del contenido de qué es la biodiversidad. Nosotros con Emi lo que vamos a ver es, dentro de lo que son las causas de pérdida de biodiversidad, algunas que nos parecen más importantes, sobre todo para poder trabajarlo desde el aula y desde el rol de educador ambiental en general, ¿no? Vamos a hablar mucho de algunas estrategias, o vamos a compartir algunas ideas, que son cosas que, bueno, si esto continúa, lo podremos implementar también en un aula o en algún espacio virtual, pero también son cosas que uno las puede implementar en la presencialidad, ¿no? Así que, bueno, voy a comenzar compartiendo mi pantalla, así les muestro un poquito de qué se trata esto. Una aclaración, Lau. Las grabaciones no las enviamos, sino que les enviamos material escrito el contenido que se trabajó. Genial, gracias, Nico. Bueno, lo que no sé, usted, no sé si me llega a ver la sala de espera. Bueno, espero que vean. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Nico, Emi, ¿se ve ahí? Sí. Se ve perfecto, Lau. Genial. Bueno, vamos a arrancar con, bueno, causas de la pérdida de biodiversidad. Un poco me adelanté al decirles que, bueno, causas de la pérdida de biodiversidad son muchas y van a ir variando según, en realidad, de qué ecosistema estemos hablando, si estamos hablando de una especie, si estamos hablando de la pérdida de biodiversidad a nivel genético, todos conceptos que habrán visto, los que pudieron participar, vieron en la charla anterior. Con lo cual, en realidad, estas son como unas generalidades de pérdidas de biodiversidad. Y vamos a ver la generalidad para tener un pantallazo más abarcativo de todo lo que pueda pasar a nivel mundial, digamos, que abarque toda esta variabilidad de,
biodiversidad, pero la idea es poder compartir con ustedes el detalle en algunas que nos parece que son como las más pertinentes en el día a día de cualquiera de nosotros, estemos donde estemos. ¿Por qué? A ver, ahora van a entender un poquito por qué hago esta tanta aclaración. Porque bueno, ahí representados con, yo soy muy gráfica, muy visual, como verán, ahí tenemos representadas las causas de pérdida de biodiversidad. Una de ellas es la minería, pero la causa esa es muy importante para algunas, algunos lugares, en algunos contextos, en algunas ecorregiones, pero en otras, afortunadamente, no lo padecen. Con lo cual, por eso decíamos, bueno, algunas le vamos a subir el tono y a otras no. Lo mismo ocurre con los incendios. La invasión de especies, la introducción de especies autóctonas, como puede, perdón, exóticas, como pasa con el tema de la ardilla, que está representada ahí, es algo que lamentablemente abarca a muchísimos de los biomas y ecorregiones que conocemos. Tanto lo que es la agricultura como la ganadería, exactamente lo mismo. Sí, muchos ambientes naturales están más o menos, pero siempre son como las dos grandes causas. Pero, a diferencia de otras que vamos a ver ahora, nosotros no siempre tenemos un impacto directo, ¿sí? Podemos tener impacto, pero es más difícil, sobre todo a la hora de trabajar con chicos, que sea algo más cercano a ellos. Por eso que elegimos dentro de todo esto lo que tiene que ver con la basura y por otro lado con el mascotismo, que es dentro de lo que es una problemática como la caza y la pesca, el mascotismo tiene que ver con el hábitos de consumo también, y es por eso que vamos a hacer hincapié en el día de hoy. Pero bueno, van a ver que más que nada lo que vamos a hacer hincapié es una de las grandes causas mundiales, ¿sí? Y que obviamente somos responsables todos. Vamos a ver que todos tenemos incidencia directa en esta causa de la pérdida de la biodiversidad, estemos donde estemos, vivamos donde vivamos, en cualquier lugar del planeta. Con lo cual, bueno, como les decía, bueno, cuando hablamos de contaminación, ¿no? En realidad el término, digamos, más correcto sería hablar de contaminación. Y tenemos diferentes tipos de contaminación. Podemos, obviamente, la contaminación va a ser generada por lo que es la basura o lo que nosotros llamamos basura. Ahora vamos a hablar un poco sobre ese término, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a ver que la basura contamina es el agua, la tierra y el aire, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con esa basura, si realmente es basura y qué es ese término. Pero también tenemos otros tipos de contaminación que no queríamos dejar de mencionarlas, que tiene que ver con la contaminación auditiva, ¿no? Que se ve en las grandes ciudades o en los ambientes que están cerca de grandes carreteras o de, digamos, lugares muy transitados, donde ese sonido perturba no solamente a las plantas, perdón, no solamente a los animales, sino también a las plantas. Y la contaminación visual, ¿no? Esas imágenes que habíamos visto de Google Earth, o imágenes de lugares donde hay lugares donde el ciclo de día y de noche, que existe desde que existe nuestro planeta, desapareció, porque hay ciudades donde la luz permanece durante todo el día, eso también es un tipo de contaminación. Pero bueno, hecha esta introducción, la idea es empezar a abordar un poco más de lleno el tema de la basura, ¿no? Entendiendo que, bueno, estos grandes basurales se producen por lo que nosotros desechamos. O sea, ¿y por qué hago esta salvedad? Porque en realidad la basura, lo que es basura para mí, es lo que yo estoy desechando, es lo que yo no le encuentro utilidad. Pero puede ser diferente para Nico, puede ser diferente para Emilia, puede ser diferente para los diferentes tipos de industria, ¿no? Lo que desechamos no necesariamente va a ser lo mismo. Pero sí, lo que queda en el basural, ya le damos ese término de basura. Y bueno, hay un estudio muy interesante que se hizo hace un par de años y que lamentablemente, por más que implementemos diferentes medidas, sigue manteniéndose igual, que tiene que ver con un estudio que se hizo a nivel país de cuál es lo que se conoce como generación per cápita. ¿Cuánta es la basura que genera una persona que vive en una ciudad por día? ¿Sí? Y el récord absoluto lo tiene la Capital Federal con la producción por día de 1,5 kilos de basura. ¿Sí? Mientras que Misiones tiene el otro extremo, el récord más bueno en realidad, que es menos de 0,5 kilos de basura por día por persona. Ahora, más allá, digamos, de dónde estemos, en un extremo o en el otro, y toda el degradé, digamos, de esas cuestiones intermedias, nos vamos a encontrar que cuando empezamos a observar cómo está compuesto eso que tiramos, ahí vamos a ver ese término que yo les decía, no toda la basura es basura, ¿no? Bueno, el 50% de lo que la gente desecha por lo general son residuos orgánicos. Ahí empezamos a ver que en realidad eso no es basura, eso, si uno hace un compostaje, o si uno lo puede llevar a un ambiente más natural, o sea, a un lugar con tierra,
deja de ser basura en realidad y vuelve a recircular en el ciclo de la Tierra, esa materia vuelve al ciclo. Con lo cual ya empezamos a ver que no todo realmente es basura. Pero por otro lado, nos encontramos con que tenemos, por ejemplo, un 2% de desecho de metales, un 5% de desecho de vidrios, de papel 17% que se desecha la basura, y otros que pueden ser desde madera, ropa y otros materiales que, bueno, en este caso no fueron clasificados. Y fíjense, un 14% de plástico. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esta basura, ¿sí? O qué destinos puede llegar a tener este tipo de materiales que nosotros desechamos muchas veces todos juntos. Bueno, lamentablemente la basura, sobre todo los plásticos, tienen un problema, que es más allá de la disposición correcta o no, muchas veces el viento lo que hace, sobre todo con los plásticos, vamos a ver que hoy vamos a hacer mucho hincapié en eso, los plásticos, el viento o la cercanía de los basurales directamente a una fuente de agua hace que eso pase a un río, a una laguna, y por el curso natural de las aguas termine en los mares y obviamente en los océanos. Lo mismo pasa en las ciudades. Cualquier basura que uno deja en la ciudad, si la ciudad tiene un circuito de, digamos, de desagote de agua, o sea, una rejilla básicamente, todo eso va a ir al agua, a esa fuente de agua natural, sea el río o directamente al mar y al océano, y nuevamente todo eso termina en el agua. Y lo mismo pasa con los sistemas que tenemos, por ejemplo, en las ciudades donde la gente termina, tira basura en los inodoros o en los desagües de las canillas. Todo sigue el mismo circuito, todo va al agua, ¿sí? Con mayor o menor tratamiento. El problema que vamos a encontrar es que los plásticos, ese tratamiento lo superan, con lo cual terminan más o menos inmaculados yendo a mares y océanos. Con lo cual, por eso fue que hace unos años National Geographic hizo esta publicación, no sé si alguno de ustedes lo habrá visto, donde hizo un gran titular y fue, digamos, tapa de todos lados, se levantó en muchísimos medios, que habló de un mar de plástico, donde se vio, desde los científicos vieron, que hecho el cálculo real, que por 8 millones de toneladas de plástico terminaban en el océano cada año, ¿sí? Y habla de, bueno, la punta del iceberg, ¿no? Cuando uno lee 8 millones de toneladas de plástico, no sé si les pasará lo mismo a ustedes, pero para mí me costaba como mucho, yo ya les anticipé que es muy visual, pero 8 millones de toneladas es mucho, claramente, pero ¿cuánto es eso? Bueno, una idea de cuánto es eso. Pensémoslo en relaciones con los animales más grandes que existen en el planeta. Un elefante puede llegar a tener 7 toneladas, es el mamífero más grande que existe en nuestro planeta hoy. En cambio, el animal más grande del planeta viviendo en la actualidad y de toda la historia de nuestro planeta, porque incluso es más grande que los famosos dinosaurios, es la ballena azul. La ballena azul puede llegar a tener 30 metros de largo y pesar más o menos 100 toneladas. Con lo cual, como para tener una referencia, esto que nos estaban diciendo National Geographic es que el volumen, el peso que se estaba tirando por año de plásticos es más o menos el volumen de 4.000 ballenas azules. O sea, fíjense lo que es la cantidad de plásticos. Con lo cual, por eso, en parte, es que todas las instituciones que estamos trabajando en educación ambiental tomamos la temática del plástico como primordial. Y bueno, ¿cómo es que vemos? ¿Cómo es que se detectó todo esto? Porque bueno, se han formado diferentes islas, que ya lo llaman continentes en realidad, que tiene que ver con las corrientes marinas y por situaciones así más geográficas que se dan, donde se han formado estas 5 grandes islas. La más importante es la del Pacífico Norte, y cuando hablo de islas de basura me refiero a esto, ¿sí? A islas donde hay kilómetros, de hecho algunas tienen, esta es la más grande, tiene la superficie de Francia, para que tengan una idea, de gran cantidad de plásticos. Y bueno, ¿esos plásticos cómo están? Bueno, uno capaz que se imagina la idea de una botella flotando en el océano. Bueno, no, el plástico se va percudiendo, de hecho les habrá pasado a ustedes haber visto en algún lugar plásticos que están más o menos degradados, o sea, uno ve la fisiología de la botella que sigue estando ahí, pero más o menos degradada. Bueno, después de pasar, imagínense atravesar kilómetros de distancia, de estar con agua salada, con luz, con sol, calor y diferentes variaciones de temperatura, todo esto va cambiando de forma, pero lamentablemente termina, digamos, lo que se ve en estas islas es de algo más grande a pequeños plásticos que están en el agua y que no hay forma de degradarlos porque no existen todavía para la mayoría de estos plásticos ninguna
digamos, componentes naturales en la naturaleza que pueda degradarlo. O sea, hago una salvedad. El plástico se origina de compuestos naturales, pero el hombre, o sea, nuestra especie, lo que hace es manipularlos de manera química, con lo cual esos nuevos enlaces químicos, no existe nadie en la naturaleza que tenga, o existen por lo menos muy pocas bacterias, organismos, que tengan enzimas naturales para romper esos enlaces nuevos creados en el laboratorio. ¿Sí? Después veremos si nos entiende, lo volvemos a charlar. Y todo esto terminamos en que hay estas grandes mares de plástico en diferentes estados como de degradación, ¿no? De descomposición, porque realmente no se descomponen. Y esto, estos pequeños microplásticos que, a ver, esto como que lo que mostró National Geographic es como algo súper visual, o sea, estamos hablando de toneladas y toneladas de plástico. Pero en realidad el plástico no solamente, digamos, contamina mares y océanos. Ese camino que yo les estaba mostrando, ¿no? Desde la basura o desde la alcantarilla hasta los ríos o hasta el ambiente natural, o sea, degrada otros ecosistemas. Muchísimos ecosistemas son perjudicados, obviamente, también por la basura en general y en particular por los plásticos. Y estos microplásticos, de hecho, siguen el ciclo, porque de hecho hoy ya se sabe, hace un par de años en realidad, que el año pasado se publicaron papers de científicos donde se ha demostrado que estos plásticos se encuentran en la materia fecal humana. O sea, los estamos consumiendo también nosotros. O sea, más allá de lo que pasa en los ecosistemas, también es un perjuicio para nosotros, ¿no? Y bueno, ¿por qué tanto plástico, no? Ahora la idea es proponerles hacer una actividad. Porque, bueno, la idea es, digamos, que estamos expuestos a los plásticos como consumidores, y en nuestra casa, seguramente, cuando empezamos a mirar, estamos rodeados de plásticos, más, menos, y bueno, la idea es proponerles esto, a ver, recordar un poquito qué hicieron desde que se levantaron en la mañana, más o menos temprano. La idea es que les vamos a proponer ahora sumarse a las salas de Zoom, que nos permiten trabajar en grupos. Y la idea es que puedan contestar en grupo, se les voy a pasar ahora la consigna, elegir uno de los integrantes, el que se anime, ¿sí? A poner el audio y compartir con el resto de ese grupo que les tocó, que va a ser al azar, ¿sí? Bueno, contabilizar desde que se levantaron, más o menos temprano, se levantaron a las 4, 5, 6, 7, 8, 9 y media, 10 menos cuarto de la mañana, hasta ahora que son más o menos las 10 y 24, ¿cuántos plásticos tocaron? ¿Sí? Ahora vamos a ver, te lo voy a dejar de compartir pantalla, así habilitamos la sala. ¿Cuántos somos? 38. Vamos a hacer, vamos a hacer 5 grupos. Yo voy a hacer ahora, los voy a invitar a que participen de estos grupos, así que en vez de vernos a todos en la pantalla, se van a ver algunos participantes en grupos más pequeños. Y la idea es que esos pequeños grupos puedan discutir esta propuesta que yo les menciono. De todas maneras, si no, podemos charlar en el chat, ¿sí? Y yo me voy a ir sumando a los grupos para ver si está clara la consigna, ¿bien? La idea es que, bueno, les va a aparecer la invitación, ustedes se suman, y cuando terminemos la actividad, ya les vamos a indicar, está terminando la actividad, y vamos a volver todos a juntarnos nuevamente. Vamos a ver cómo funciona. Iniciar. Ahí seguramente les debe haber llegado las invitaciones, así que les proponemos ir sumándose a estos grupos para hacer la actividad.
Bueno, Daniel, te sumaste recién. Estábamos, vas a ver que te aparece la invitación a uno de los grupos. Ah, sí. Daniel, si te sumaste recién, vas a ver que te figura para que puedas ingresar uno del grupo, sumate al grupo, así puedes hacer la actividad, ahí van a compartir, igual ahí nos vamos a estar sumando. Patricia, María Fernanda, los invitamos también a Claudia y Mónica, los invitamos a que se sumen a los grupos para poder hacer la actividad. No sé, Lau, cómo lo podés solucionar, pero a veces se te escucha un poco mal, como que se va trabando. No sé si podés hacer algo, pero te lo comento nomás. No, es que sabes que debe ser tema de conexión. Se te ve perfecto, la pantalla también, todo, pero se traba un poquito. Mal. Capaz que hablo demasiado rápido para el Zoom. Bueno, me voy a ir uniendo a los grupos. Dale. Emi está en el quinto, así que yo me voy a unir a los otros. Y bueno, si llegan a hacer, si hay alguna pregunta, fíjate si sobre unirse a los grupos. Dale. Bueno, para Patricia, María Fernanda, Claudia, Daniel, que figuran todavía acá conectados, se armaron grupos de trabajo. Si van hacia abajo en sus pantallas van a ver que dice más, con tres puntitos, y desde ahí pueden ingresar. Estás muteada, Lau. Gracias. Ahí estoy. Ya pasé por el grupo 1, me voy al 2. Dale. Bueno, ya fui al 2, me voy al...
Ay, pero es muy lindo esto de la sala. Hay que usarlo. Es muy divertido. Claro, es la forma que tenés de volver a al viejo. A los grupos, las mesas de grupos, sí, sí. Exactamente, está muy bueno. Bueno, me voy al grupo. Lau, ¿cuánto tiempo más seguimos con esta actividad? Estás muteada. Me estaba diciendo a mí misma que ya terminamos. Ok. Es cortita, ya ahí se las voy a dar. Lo que no sé es si me deja mandar un mensaje. Ah, transmití un mensaje a todos, listo. Ahí va. Qué divertido esto. Está muy bueno. Y tiene muchas funciones. Sí, está buenísimo. Sí, es una pena. Creo que lo tiene Zoom solo. No sé si lo tiene otro. Bueno, ahí le detengo a todos. Dale. Por ahí, Lau, reforzar que apaguen los micrófonos cuando vuelven y que solo lo prende el que va a hablar. Si no, se los puedes apagar vos. Sí, pero como son varios. Sí. A ver, ¿cómo están?
Estamos. Ah, todavía hay gente en las salas, me parece, ¿no? Sí, algunos qué participantes faltan. Sí, igual me figura que están, igual se va a cortar un ratito. No, no es el corte abrupto, les va avisando para que se vayan sumando si no se corta sola. Qué lindo volver a trabajar en grupo un rato, ¿no? Está muy buena esta opción de trabajar en grupo. ¿Viste? Es genial. Es muy bueno. La contra es que, por lo menos lo que estábamos hablando con Nico, solo lo tiene la opción de Zoom pago. No sé si otra plataforma lo tiene. Este lo tiene. Que la verdad que sí, está muy bueno. La verdad que muy bueno está. ¿Viste? Porque es como volver a un poquito sí, la presencialidad. Lo primero que se me pasó es cuando hacíamos ahí en Temaiken las capacitaciones que ustedes nos separaban, vos más que nada, Laura. ¿Te acordás de mí? Cuando hacer los grupitos. Claro, tal eso. Cual. Sí, es un poco la idea. Muy bien. Creo que estamos, ¿no? ¿Estamos todos ya? Bien, bueno, yo por lo que estuve escuchando, la primera reacción de todos fue sorpresa, ¿no? Porque no habían puesto a hacerse ese ejercicio de identificar ese material, ¿no? Que encima hago la salvedad, ¿no? Hablamos de plástico, hay un montón de tipos de plástico, ¿no? Pero bueno, para el ambiente, en líneas generales, es plástico, así que vamos a hablar de plásticos en general y seguiremos así. Así que bueno, voy a volver a compartir pantalla y después les voy a ir dando la palabra a todos para que puedan participar. Porque bueno, lo que hicimos fue, a ver, recapitulando, ¿sí? Trabajamos en grupo. A ver, ¿alguien que se anime del primer grupo cuánto contabilizaron? A ver, ¿a quién usaron de conejito de India? El primer grupo, ¿cuántos plásticos contabilizaron? Creo que no elegimos a nadie para hablar. Ah, bueno, pero y no los contamos, claro, nos pusimos a contar la cantidad de plásticos que habíamos tocado. ¿Y más pero o bueno. menos? María Laura, eso. 1, 2, 4, 5, 6. Tienen un número al azar, sino más o menos de lo que les pareció. Eran como 15 objetos que habíamos tocado. Bien. ¿El grupo 2? ¿O otro de los grupos? Yo, somos el 4. El 4. El 4, sí. Nosotros también hicimos, me parece, lo mismo que el grupo 1, quizás no entendimos bien la consigna, pero contabilizamos, perfecto, contabilizamos 42 elementos que habíamos tocado entre todas. Entre todas. Claro, claro. Perfecto. Entre todas. Todos el grupo, perfecto. Bien. Sí. Y más o menos, por persona, ¿cuánto contabilizaron? ¿Qué número les parece que fue cada una individual? Y deben haber sido, sí, unos 15, 20, más sí, más o menos. Perfecto. ¿Del grupo 2, alguien que se anime? Ahí María Laura quería compartir, ¿no? Del grupo 3. ¿El grupo 3, sí? Sí, nosotras, bueno, cuando contamos en general fueron más de 50, y después, bueno... yo como tuve anoche pijamada con mis sobrinitas, decidimos contar lo que ella había tocado y llegamos a 27. Perfecto, se lo tomaron a ella como ejemplo. Bien. Sí. Bien, ¿vos sos del grupo 3 o el grupo 2? Grupo 3. Perfecto, me faltaría el grupo 2 y el grupo 5. El grupo 2, hola, buen día. Buen día. Yo lo que estuve, estábamos dando nuestras propias ideas, y bueno, acá lo que yo apunté era algo de 42, ¿sí? Y bueno, yo creo que desde que nos levantamos aproximadamente algo de 10 cosas de plástico seguramente tocamos. Perfecto. ¿Y el grupo 5? Nosotros, no sé, que no me acuerdo el número, pero debemos ser nosotras, pues somos las que faltamos. Coincidimos, en los elementos que coincidimos, hicimos una lista de 16. 16, perfecto. Y más o menos, a ver quién se anima, ¿a qué hora se levantaron en promedio? Para ver cuántas horas estamos hablando. Bueno, yo madrugué a las 7:30 con las niñas. Bien. Teníamos alguien en el grupo que es de Misiones y se levantó a las 6 de la mañana. Perfecto.
poquito. Pero ya había regado, por eso también tenía la manguera o el... Más opciones. Para abrir el agua. Bueno, buenísimo. Muy temprano. Muchísimas gracias a todos y todas por participar y sumarse a esta idea, a esta actividad y hacer memoria, a ver qué es lo que pasó en cada uno de sus casos, ¿no? Bueno, entonces, como para resumir, de lo que ustedes estuvieron viendo los diferentes grupos, más o menos en promedio, vamos a decir que se levantaban a las 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 10 y media, pongámosle, lo que tocaron era aproximar un promedio, calcularon ustedes entre 15 y 17 objetos de plástico, ¿bien? Bueno, vamos a hacer una apuesta en común ahora, siempre lo mejor, obviamente, creo que cuando charlamos entre todos a veces es más difícil contabilizar, con lo cual yo les voy a tomar un ejemplo de mi casa. Yo esta actividad, imagínense que con el primero que lo hice fue con mi marido, con lo cual, no se los voy a presentar porque se fue a jugar con Manu, se fueron a pasear un ratito ahora, con mi hijo, pero, bueno, imagínense que ese es mi marido Pablo. Y vamos a usarlo a Pablo como ejemplo para empezar a analizar con un poquito más de profundidad todos los plásticos que, por ejemplo, toca a él cuando se levanta, todos los días de su vida, más temprano, más tarde, pero arranca su mañana así. Vamos a ver. Pablo ahora me estoy dando cuenta que, bueno, por lo general cuando nos despertamos lo primero que tocamos son sábanas, almohadas, si hace un poco más de frío puede llegar a ser un acolchadito o una frazada un poco más abrigada. No sé si les pasó a ustedes cuando hicieron el recuento de los objetos de plásticos y demás, pero por lo general lo que suele pasar es que todos tienen alto porcentaje de poliéster, con lo cual seguramente ahí todos y todas sí. Nos levantamos de la cama, tocamos estos objetos y todos son de plástico. ¿Sí? Todos tienen algo de plástico. Lo mismo, si prenden la luz, si no se levantaron cuando ya está el sol dándole luz natural, habrán tocado el velador y seguramente habrán tocado el interruptor de la luz del velador, como le pasa a mi marido, que es de plástico también. En el caso de mi marido, por ejemplo, esperen que ahí no me anda la animación, ahí está. A veces nos pasa que nos despertamos con un despertador. Ahora con esto de la virtualidad y con el home office y demás, y trabajar más tiempo en casa, a veces no lo usamos, pero bueno, los que usan despertador, la mayoría de ellos son de plástico. Y si usan el celular para despertarse, o para chequear a ver qué pasó en la familia y demás, que suele pasar según uno de los primeros hábitos de la mañana, el celular también tiene plástico. En el caso de mi marido, él es miope, así que usa lentes de contacto. Con lo cual, lo primero que hace es ponerse unas gotitas. Esas gotitas que van en su ojo tienen todo un packaging de plástico, la tapita es de plástico, se lo pone en el ojo, así que ya tocó plástico. Si usó sus lentes físicos como los míos, son de plástico. Y si se puso los lentes de contacto, la tapita, las dos tapitas, los contenedores y los lentes, tienen plástico. También. Se escucha un eco, les pedimos si pueden mutearse, porque entre que yo tampoco estoy teniendo un muy buen audio. Bueno, gracias. Seguimos con el recuento. Se puso los lentes, mi marido se bajó de la cama, ¿no? En el caso de él, le gusta escuchar música a la noche, con lo cual tiene sus auriculares que los tuvo que correr, o el Discman, o capaz el mismo celular, si a uno de ustedes les gusta escuchar música. En el caso de él, le gusta escuchar con el disco de CD, con lo cual el CD y las cajitas de CD también son... Es un objeto medio obsoleto, pero bueno, sigue siendo de plástico. Y en el caso de él, se pone sus OJs, que también son de plástico, prende la luz del dormitorio, con una tecla que también es de plástico, y abandona la habitación. Y se va al baño, como les habrá pasado a muchos de ustedes. Prende la luz del baño, con un interruptor que también es de plástico, se cepilla los dientes, con un cepillo que el mango y el plástico y las cerdas son de plástico, todavía no se... enganchó con el cepillo de bambú, del cual ya vamos a hablar un ratito, pero ya ahí tocó plásticos y sus dientes también tocaban plástico. La pasta dental también tiene el packaging, todo es de plástico, y por suerte dejamos de utilizar esas cremas dentales que tienen brillitos, porque si no, también no solamente hubiera tocado plástico con las manos, sino que también hubiera consumido el plástico, porque esos brillitos también son plásticos. Se enjuaga la boca con un vaso de plástico también, ¿no? Porque vieron que es más higiénico, lo podemos limpiar más fácil, y también deposita nuevamente el cepillo de dientes en el portacepillos, que también es de plástico. Se seca la cara con toallas que, como nos pasó con la ropa de cama, no son 100% algodón, con lo cual algo de plástico tocó. Fue al baño, la tapa del inodoro es de plástico, apretó
el botón del baño, porque era la cadena. Más allá de si ese botón era de plástico o no, seguramente el dispositivo que está ahí adentro indirectamente lo tocó, porque todo es de plástico, porque como no se oxida, todo ese proceso se ha hecho todo de plástico. Hay muy pocas cosas de metal hoy por hoy. El papel higiénico, si le tocó la mala suerte tener que cambiar el rollo, el packaging también estaba contenido en plástico. Se peinó, ¿sí? O en mi caso yo me peino con un peine de plástico. Puede ser que alguno de ustedes haya pasado, él no usa la planchita, pero a veces alguna se usa la planchita y también, o el secador de pelo y también pasa lo mismo, es de plástico. Y él se baña por lo general, o sea, no se seca, no usa la planchita, pero se baña. ¿Y qué ocurre con el baño? Cuando se va a bañar, tenemos protector de cortina, ambos de plástico, y en mi caso también usamos los ganchitos que van arriba, vieron que los de metal se oxidan, así que tenemos de plástico también. Se lava la cabeza, sí, con shampoo y crema de enjuague, que ambos vienen en packaging de plástico, y ahí sí, él se seca el pelo. Y yo les boté lo de la planchita, pero bueno, en el caso de él, hace eso. Se pone desodorante, perdón que no, van a ver que hay un par de marcas, perdón. Pero bueno, uso desodorante, que también viene en base de plástico, y muchas veces se afeita. Sí, más allá de la virtualidad, él se quiere mantener la barba bien ordenada, con lo cual se afeita usando también un objeto de plástico. En el caso de mi marido, hasta acá, ya tocó más de 37 objetos de plástico, directamente, sin hablar lo que le decía, bueno, en realidad todo lo que viene atrás de la cañería, la luz, los cables, bueno, ahí seguramente indirectamente tocó algo más, pero yo hasta acá solamente tocó eso. Y después llega a la cocina, que si el baño y la habitación tenían plástico, bueno, agárrense, algunos de ustedes ya habían entrado a la cocina porque habían desayunado. La cocina creo que es el paraíso de los plásticos. Bueno, aquí hay una cocina. Acá les muestro una imagen de una cocina como de foto, ¿no? De, bueno, a ver qué es lo que tiene, más, menos. Pero bueno, dependiendo el uso que cada uno le hace a la familia, que con, digamos que con los quienes viven, la cocina puede tener más o menos cosas. Pero en líneas generales, en la cocina también hay otros objetos, no necesariamente todos de plástico, ¿no? Pero vamos a ver que albergan gran cantidad de plástico. Bueno, básicamente en una cocina siempre hay alguna alacena, algún lugar donde lavar las manos, una cocina, ¿no? Más allá de esta, o que puede llegar a ser eléctrica, y la heladera. Fíjense que ya acá empezamos a ver objetos de... Después los vamos a ir clasificando. Una abrelata seguramente debe haber en la cocina. En muchas ciudades se usan mucho los imanes de heladera por el tema de los deliveries. Y puede ser que les guste cocinar un poco más, que no compren tanta comida afuera, pero que les guste cocinar, pero por lo menos lo básico, una pava, una sartén, un par de cacerolas, seguramente tienen. Pero bueno, si les gusta un poco más la cocina, o si tienen un grupo familiar más grande que preparan más cosas, seguramente tendrán en sus cocinas algunos objetos, los llamados pequeños electrodomésticos, como cafetera, batidora, mixer, pavas eléctricas, hornos microondas, tostadoras, ¿sí? Ya empiezan a pensar de qué material es todo esto. Y si les gusta cocinar, como muchos de nosotros, Emilia y a mí nos encanta cocinar, tenemos contenedores plásticos, moldes, que algunos pueden ser de silicona, otros de metal, palos de amasar, balanzas y demás. Seguramente cubiertos, platos y vasos tienen, que pueden variar los materiales, ahí un poco según lo que tengan. Frascos, frasquitos, seguramente juntarán. Están los alimentos en la cocina también, ¿no? Con el packaging correspondiente. Y sí, está todo lo que compramos en el supermercado, en el almacén, todo lo que consumimos, que vienen en diferentes packaging también, más allá de la comida, ¿no? Ahí vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Y sí, hay muchísimas variedades de cosas que vamos a tener acumuladas en la cocina, porque cuando, sobre todo cuando arrancamos con esto del periodo de aislamiento social y preventivo, teníamos que ir poco al supermercado, así que íbamos, hacíamos una gran compra, nos encontramos con muchos de estos productos en nuestra casa. Y la verdad que más allá de que los usemos más o menos, siempre hay muchos de estos productos en casa. Y también en la casa, en la cocina, o en algún lugar cercano, por lo general uno guarda los objetos que están relacionados con la limpieza, no solo de la cocina, sino del baño y del resto de la casa, ¿no? Ahora, si todo esto que estaba en la cocina barra lavadero lo empezamos a clasificar según los materiales, vamos a encontrar con que algunas cosas son de vidrio, ¿sí? Yo ya hago la salvedad, puede ser que algunos de los objetos que yo acá puse en vidrio no lo sean en sus casas. Algunas poquitas cosas de madera, bastante de metal, porque bueno, a veces uno hereda también muchas cosas de cocinas de otras cocinas y antes usaba mucho más el metal en la cocina.
Sí, y de hecho el horno tradicional es de metal y tiene muchas partes de metal. Cartón y papel, por mucho de los packaging que vienen, y sobre todo plástico. O sea, fíjense todo lo que estuvimos mencionando que tiene plástico. De hecho, literalmente la cocina, perdón, la heladera es de plástico, lo que más tiene es plástico. Y ahora, bueno, retomando, ¿por qué todo esto de pensar cuántos plásticos tocamos y demás y estos materiales? Porque volvemos a lo que habíamos hablado antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo esto no lo usamos más y lo desechamos, ¿no? ¿A dónde va? En algunas ciudades, por ejemplo en Capital Federal, hay ya reglamentaciones por las cuales ya hay ordenanzas por las que uno tiene que separar por lo menos en dos tachos, en el tacho negro y en el tacho verde, donde en el verde iría lo que puede ser potencialmente reciclable. Pero bueno, más allá de si lo están haciendo o no en la ciudad o en el lugar donde están viviendo, uno podría, digamos, no tirar todo, y la idea sería esa, empezar a separar qué es lo que se puede reciclar. Y de todo lo que está en la cocina, ¿sí? De lo que iría ese tacho verde, por suerte, es más de la mitad, ¿se acuerdan que habíamos visto antes? Acá lo estamos sumando ese 50% de la basura que era desechos orgánicos y que puedan ser compostados, por ejemplo, ¿no? Que no irían ni en el tacho verde ni en el tacho de la basura. Bueno, hacer compostaje ya, un 50% de la basura que habíamos pensado, que pensábamos que podríamos estar generando día a día, ya lo empezaríamos. Si haces compostaje, ya lo bajás por lo menos un 40-50% menos. Si a eso le sumas los reciclados, nos encontramos que, por ejemplo, el vidrio, digo, más allá de ir a la bolsa verde y que pueda seguir un circuito de reciclaje, el vidrio tiene una capacidad de poder reciclarse realmente. Quiere decir que todos los objetos que nosotros ya no usamos, que no son útiles para nosotros, si los desechamos en esta bolsa que va a reciclarse y llevan a la disposición de gente que recicla vidrio, el vidrio se funde y vuelve a permitirse con ese mismo material tener nuevos objetos de vidrio, sean botellas, frascos o diferentes materiales, que tienen muy buena calidad. Por eso es que se habla que el vidrio es uno de los materiales nobles que pueden, este circuito de reciclaje, hacerlo constantemente, de hecho es ilimitado. Lo mismo pasa con el metal. Esos objetos de metal que vimos, si van a ser reciclados a través de un proceso de industrialización, como pasa con el vidrio, pueden volver a generar un material que sirve de insumo de materia prima para otros objetos que pueden ser utilizados de metal. Y también, al igual que el vidrio, pueden volver a estar eternamente en ese ciclo y no terminar en la basura. En el caso del cartón y el papel, lo que tiene es que pueden ser reciclados, o sea, pueden convertirse en nuevos papeles, pero a medida que se va reciclando ese material, pierde ciertas cualidades, con lo cual llega un momento que no se puede reciclar. Pero, a diferencia de vidrio y metal, si el cartón y el papel terminan en la basura, en la naturaleza, en 4 meses aproximadamente, cualquier papel o cartón, digamos, que solamente tenga papel y cartón, se degrada de manera natural porque tiene mucha materia y fibras vegetales, que la naturaleza sí tiene herramientas para reincorporarlo al ciclo de la materia. Con lo cual, podemos pasarlo al ciclo de reciclaje, pero más allá de que no sea eterno, como en el caso de vidrio y metal, nos pasa eso, va a volver a la naturaleza de una manera en un par de meses. ¿Y qué pasa con los plásticos? Algunos de los plásticos que separamos para reciclar, se pueden reciclar realmente, es decir, que pueden volver al círculo de construir nuevos materiales de plástico, pero de menor calidad. Y afortunadamente, hoy por hoy, muchas industrias están, digamos, cambiando por el tipo de plásticos, ahí vuelvo a hablar de esa diferencia entre no todos los plásticos son iguales, ¿sí? Se pueden empezar a volver a convertir otros productos de plástico, pero a diferencia del vidrio y del metal, pierden la calidad, ¿sí? Con lo cual pueden llegar a tener algún ciclo de degradación, de, digamos, de recirculación, de reciclarse, pero tarde o temprano los plásticos terminan en la basura. El principal problema que tenemos hoy en día es que muy poco del plástico que se utiliza en nuestras casas llega al circuito de reciclado. ¿Se entiende? Con lo cual, muy poca gente separa correctamente la basura para que esos plásticos que consumió o que vino de algún packaging de otro producto que va a desechar, vayan al circuito de reciclado. Con lo cual, si poca gente lo separa para reciclar, y encima poco es el plástico que llega realmente a poder reciclarse, es muy poco el porcentaje que no termina en la basura. Por eso es esto tan importante de, bueno, a ver, ¿qué puedo empezar a pensar yo como consumidor? Y ahí viene, bueno, todo esto que vemos en la cocina, ¿sí? Todo esto
lamentablemente, a diferencia de lo que nos pasa capaz que en el baño, que también hay muchos productos, lo que se consume en la cocina tiene mucho recambio. O sea, estamos hablando de bebidas, de aguas, de alimentos que se consumen rápidamente y que rápidamente van a la basura. Cosas que no nos pasa, por ejemplo, con digamos, el ciclo de vida que puede tener un aparato como un horno microondas, una cafetera. ¿Se entiende la diferencia? Hay muchos objetos que se consumen habitualmente y rápidamente, se consumen rápidamente y se desechan, y todo eso es plástico. Con lo cual, todo eso va a la basura. De ahí viene esas 8 toneladas de plástico, 8 millones de toneladas anuales, que terminan en mar y océano. ¿Bien? Y bueno, y acá viene, bueno, mi padre decía, para grandes problemas, grandes soluciones. Y como habrán empezado a ver y a pensar ustedes qué hacemos en nuestras casas, les tengo dos noticias. La mala noticia es que, bueno, los plásticos los consumimos, los generamos y los tiramos a la basura nosotros. La buena noticia es que nosotros somos los que consumimos y tiramos esos plásticos, por lo cual podemos ser parte de la solución. Y esa es la invitación a ustedes, a que están participando, y a todos los que tienen cerca como educadores ambientales, ¿no? A sus alumnos y alumnas, ¿sí? A la gente con la que ustedes están trabajando en educación ambiental. A sumarse a realizar cambios en nuestros hábitos de consumo. ¿Y cómo? Bueno, habrán escuchado las famosas 3 R's. Bueno, ahora, dependiendo de dónde lean, hay más de 3 R's. Las primeras siempre fueron reciclar, ¿no? Que hablamos mucho de reciclar recién. Reutilizar, ¿sí? O sea, darle otro fin a un material que ya no lo usamos nosotros, pero que puede tener otra utilidad, o dárselo a otra persona que pueda hacer otra cosa. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un festival, tuvimos el cierre de conciencia activa, donde la gente de Tunquelén, de una orquesta que queda en Garín, trabaja con cuerdas solidarias. Gente que con basura hace instrumentos musicales. Lo que para mí es basura, para ellos son insumos para hacer instrumentos musicales. Con lo cual, imagínense lo mismo, que lo de reutilizar tiene un potencial enorme. Reducir, empezar a pensar un poco, ¿realmente tengo que tirarlo? ¿O realmente lo necesitaba? Y de ahí vienen las otras 2 R's que nos parecen fundamentales. Insisto, pueden llegar a contabilizar 13 R's, 15 R's. Bueno, hay 5 que son estas 3 que ya mencionamos y estas 2 más que vamos a hacer mención, que nos parecen que sí o sí no deben digamos, faltar en la cabeza de ningún consumidor. La primera es repensar, ¿de qué material es? ¿No? O sea, esto que estoy consumiendo, que voy a comprar, ¿tengo otra opción? ¿Sí? ¿Hay otro material más amigable con el ambiente? Y la otra es, ¿lo necesito? Ahora vamos a ver realmente si necesito. Van a ver que hay muchas cosas que son culturales. Cómo vienen envueltas las cosas, cómo nos venden las cosas, cómo compramos las cosas nosotros. Tiene que ver muchas veces con esto, con culturas y con costumbres que vienen arraigadas. Y la idea de todo esto es empezar a ver qué decisiones podemos hacer, tomar todos los días como consumidores, y empezando a cambiar un poco. ¿Sí? Ahora le voy a dejar que comparta la pantalla Emi para volver a retomar esa pregunta y los vamos a compartir, los vamos a invitar a hacer otra actividad. Pero ya empezamos a pensar, a ver, nosotros de todo lo que vimos, qué decisiones podemos tomar en el día a día como consumidores, y, o sea, a la hora de comprar y también a la hora de desechar, ¿no? Porque seguramente hay muchas cosas que ya están en la cocina de ustedes. Así que les vamos a invitar a utilizar otra herramienta. Esta herramienta lo que tiene es que la pueden usar en cualquier plataforma. Se llama Mentimeter. Emi, ¿estás? Ahí estoy. Sí, estaba. No encontraba dónde sacar el muteado. Bueno, esta herramienta, lo que les invitamos ahora, en base a todo esto que estuvo mencionando Lau, que ingresen, ¿sí?, a menti.com, les va a pedir un código, ¿sí?, que es el que está anotado ahí arriba, el 98833658. ¿Sí? Y ahí van a tener esta pregunta. ¿Qué lecciones pueden hacer en tu cocina o baño que puedan ayudar al ambiente? En base a todo lo que estuvieron hablando recién, que estuvo presentando recién Lau, que imaginen 3 cositas, ¿sí?, que las describan brevemente, que pongan una palabrita clave de alguna lección que puedan hacer distinta a la que hacen ahora en la cocina o en el baño y que puedan ayudar al ambiente. ¿Sí? Desde este lugar que estamos diciendo, de disminuir la contaminación por plásticos. ¿Sí? Así que los invitamos a que vayan participando. Lo primero que se les ocurra de, digamos, sí, de estas actividades que venimos haciendo,
y de lo que yo les compartí, de todo lo que tiene plástico, bueno, a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes ahora que ya pueden tomar como un cambio de, en sus vidas? En la cocina y tanto como en el baño. ¿Cocina o baño? ¿Sí? ¿Cocina o baño? Sí. Poca agua, el uso del agua. Y también se me ocurrió bien, ahora que estoy viendo nuevas recetas, digamos, de antigrasas naturales, que son a base de limón. Eso también ayuda un poquito, ¿sí? En la cocina. Y bueno, eso por ahora se me ocurre. Y usar envases de más de vidrio, por así decirlo, en vez de plástico. Yo también lo estaba pensando porque sí, es necesario y es más saludable también por un tema de salud. Lo hago, lo voy a hacer. Buenísimo, buenísimas son las primeras ideas que te surgieron. El resto pudo entrar a menti.com para hacer la encuesta. La idea es que lo hagan ahora porque lo que tiene este dispositivo es que vamos a ver los resultados de esta pequeña encuesta que hacemos online. No me acepta el código. Repetir el código bien, por favor, porque aquí la pantalla no me lo... El código es 98836658. Lo podemos poner en el chat también. Ahí está. Gracias, Nico. Cepillo de bambú, aparece ahí. Ahí están apareciendo, ¿sí? Ahí está. Cuando ingresan el código... Ahí de a poquito van apareciendo. Sí, está perfecto como lo están poniendo, así como, como con palabritas clave, ¿sí? Sin desarrollar mucho. Buenísimo. Fíjense, vayan viendo, estamos viendo todos la misma pantalla, que están apareciendo las respuestas que, que estamos teniendo entre todos, que si bien hay cosas que se repiten, hay otras que son distintas y que nos pueden ayudar. O sea, lo rico de hacer este tipo de actividad es que nos pueden ayudar a ver, ah, esto no se me había ocurrido y yo también lo puedo implementar, ¿sí? En eso está buenísimo, pero fíjense que se repite mucho el utilizar envases de vidrio, bueno, ahí apareció shampoo sólido, los cepillos de bambú, la vajilla de cerámica en vez de la de plástico, que está buenísimo, ¿sí? Hacer la compra de galletitas sueltas. Se me mueve la pantalla y me está... Esto es dinámico. Costando. Sí, reutilizar envases, detergentes naturales, como también dijo por el micrófono recién la otra persona. No usar bolsas plásticas y usar las bolsas ecológicas. Hay un montón de ideas que van surgiendo, ¿sí? Y que, bueno, la invitación es ahora también, vamos a dejar un ratito más, así vemos los resultados finales, pero la invitación es hacer un repaso de todo esto e ir haciendo como un listado de todas las opciones que tenemos para de a poco empezar a ayudar a este cambio, que es dejar de utilizar el plástico. Si bien es un material muy noble que... la verdad que benefició en muchos puntos a todo lo que es la organización de nuestras ciudades y demás, tenemos que realmente analizar en qué cosas sí lo vamos a seguir utilizando y en qué otras no, ¿sí? Lo que más tenemos que pensar es cómo eliminar los plásticos que son de un solo uso.
esos son a lo que tenemos que apuntar primero, a eliminar aquellos plásticos que se usan, tienen un proceso enorme de producción, y en la realidad que el tiempo de uso que tienen a veces es media hora, sí, que es el rato que nos tomamos una bebida, por ejemplo. Entonces, bueno, empezar a analizar ese tipo de usos del plástico y descartarlos y dejarlos para las cosas en donde tiene realmente una durabilidad mayor y que es muy necesario para ese tipo de utilización. ¿Sí? Bien, ahí ya votaron unos cuantos, a ver si apareció alguna cosa distinta. Insumos a granel, volvió a salir, frutas sueltas. Utensilios de metal en vez de los de plástico, ¿sí? Dejar solamente quizás para los elementos de la cocina que no puedan ser utilizados con elementos de metal, podemos utilizar la madera en vez del plástico, que la madera tampoco lo va a dañar, ¿sí? Empezar a pensar en estos pequeños cambios. ¿Vos ves alguna respuesta más distinta, Lau? No, al revés, estamos repitiendo más allá del digamos, del producto, tiene que ver con los materiales, ¿no? De ya empiezan a salir de, bueno, optar otras opciones de materiales, el vidrio, tela, metal, que son todos bien materiales que, bueno, se pueden reutilizar seguramente, y llegado el caso de tener que descartarlo, como habíamos diciendo antes, está buenísimo porque se puede reciclar realmente. Sabemos que es factible reciclar. Bien, vamos a ir entonces, perdonen que me quedó mal acomodada la pantalla que tenía que mostrarles, están adelantándose. Ahora la idea es hacer una especie de puesta en común de opciones, como decía Emi, porque esto, la idea de esto es compartir cuál es el mejor ejercicio para conservar la biodiversidad hoy, en esto tan concreto en el día a día, vieron que lo que yo les decía antes, ¿no? Que es factible de poner manos a la obra en cualquiera de nosotros, estemos donde estemos, porque tiene que ver con nuestros hábitos de consumo. Entonces, bueno, empezar a tener ideas de, bueno, a ver, cómo salir de eso a lo que nos hacemos por costumbre, quizás, o por facilidad. Es simplemente, bueno, cambiar esos hábitos cotidianos por otros más amigables para el ambiente. Bien. Como muchos ya mencionaron, ahí está la opción, hoy ya tenemos la opción de los cepillos de bambú, ante los cepillos de dientes de plástico, que la verdad que si bien tienen una vida útil, más o menos, pero bueno, la recomendación es cambiarlos periódicamente, y utilizamos, es un elemento que utilizamos todos. Lo que tenemos es la alternativa de los cepillos de bambú, que si bien dijeron que sí, todavía hay un costo económico un poco más alto. Perdón, no estás compartiendo, ¿sí?, la pantalla todavía, ¿eh? ¿No estoy compartiendo la pantalla? Estamos viendo Mentimeter todavía. Ajá. Vamos de nuevo. A ver. ¿Ahí les aparece? Ahora sí. Bien. Arrancamos con el baño. Sí, arrancamos con el baño, que dijeron, bueno, los cepillos de bambú era una de las alternativas, que lo que les decía, que alguien comentó, sí, que, bueno, todavía es un poco más caro que los cepillos plásticos, pero bueno, también nosotros como consumidores podemos manejar la oferta y la demanda, sí, todo estamos dentro de un mercado, así que, bueno, cuanto más demanda haya, más opciones va a haber de estas alternativas al plástico. Bien, acá tenemos también, ante la alternativa de las pastas de dientes, también están empezando a aparecer pastas de dientes que vienen en envases de vidrio, y también en muchos lugares se puede aprender a hacer pastas de dientes naturales, ¿sí? Porque más allá de los envases, como mencionó Lau recién, tenemos que tener muy en cuenta cuando elegimos aquellas que no tengan microplásticos en su interior, porque como dijo Lau, todos los cosméticos que tengan esos brillitos, que a veces, a veces a los chicos o también a los adultos dicen, ¡ay, qué lindo, tiene brillitos! Bueno, son plásticos, ¿sí? Así que pensar eso también, buscar alternativas y leer bien las etiquetas.
En el caso de las pastas de dientes, que se pueden hacer de forma natural, en general, hay que buscar bien las recetas, ¿no? Pero en general son en base a aceite de coco y aceites esenciales saborizados, que en general se usa el de menta. Si bien se puede usar otros, pero en general se usa el de menta. En el caso de la alternativa a los recipientes de shampoo y crema de enjuague, también hoy ya son muy comunes los shampoo y las cremas de enjuague sólidas, ¿sí? Que vienen como un pan de jabón. Y en el cuanto a los jabones que podamos comprar para el cuerpo, ¿sí? Ya saliéndonos de lo que es el shampoo y el acondicionador, también es importante ver el empaquetado que traen, ¿sí? Hay veces que podemos comprar jabones naturales que vienen sueltos, ¿sí? Como los que ven a la derecha de la pantalla, sin ningún empaque, o alguna alternativa intermedia que sea un empaque de cartón, por ejemplo, y sin el empaque plástico, como viene la mayoría de los que conocemos. Estar muy atentos a eso. Sí. Pero, Nemi, ahí quiero sumar algo a, no sé si se acuerdan ustedes, o habrán, algunos son muy jóvenes y no se acuerdan, pero otros nos acordamos de cómo venía antes el jabón blanco de la ropa. Originalmente venía sin ningún tipo de packaging. Y después, por una cuestión de moda o de costumbre, se empezó a envolver. Sí, pero originalmente no venía así. Hay un tema que tiene que ver, digo, más allá de las cuestiones de salud y demás, ¿no? Digamos, hay ciertos alimentos que necesitamos que tengan ciertos envoltorios por cuestiones de higiene. Pero hay otros que, en realidad, los tipos de envoltorios que tienen, digamos, como decía Emi, uno puede optar por uno más amigable, pero muchas veces tiene que ver con una cuestión de costumbre, ¿sí? Costumbres que han quedado de momentos en donde no había conciencia de qué pasaba con ese packaging, ¿no? Bien, y como mencionamos antes, bueno, evaluar también cuáles productos contienen estos microplásticos, estos brillitos, ¿sí? Somos muchas mujeres en esta reunión, ¿sí? Que solemos utilizar maquillaje y en los maquillajes hay muchísimos microplásticos. Entonces, bueno, aprender a diferenciarlos, ¿sí? Todo lo que tenga purpurinas, o sea, o gibre, o todas esas cosas, generalmente son todos microplásticos. Entonces, bueno, si lo utilizamos, saber qué estamos utilizando y minimizar ese uso, ¿sí? Para no estar comprando continuamente este tipo de productos. Si nos trasladamos ahora a la cocina, eso en cuanto a ideas del baño, que seguramente tendrán ustedes muchas más ideas, la idea es que se puedan hacer ese listado y que lo puedan visualizar e ir paso por paso haciendo estos pequeños cambios. Pero nos vamos a la cocina, ¿sí? Un elemento que utilizamos mucho en la cocina es el papel film, ¿sí? Muchas veces lo utilizamos para tapar los recipientes, para conservar una comida, que es un muy buen punto también para ayudar al ambiente, utilizar la comida a conciencia, ¿sí? Pero bueno, hay alternativas. Hoy en día vienen unas telas enceradas que permiten conservar los alimentos de una muy buena manera, que incluso son útiles también para trasladar alimentos cuando uno tiene que llevar una vianda, por ejemplo. Sí que se pueden comprar o se pueden hacer de forma casera también. También hay hoy, las redes nos sirven para buscar muchas de estas cosas. O bien volver a utilizar los tuppers, ¿sí? Que si bien son de plástico, es un material mucho más duradero que el film, que es de un uso y se descarta, ¿sí? Igualmente, si no queremos utilizar plástico, si no queremos seguir comprando elementos de plástico, podemos utilizar bowls de cerámica, como bien dijeron recién en la encuesta, y con un plato arriba, ¿sí? En el caso de que quieran conservarlo en la heladera, simplemente un bol de cerámica y un plato arriba va perfecto para poder conservar un alimento en la heladera. También podríamos utilizar recipientes que hay también de acero y que solamente tienen la tapa plástica, pero bueno, si no queremos con la tapa, vienen sin tapa y se utilizan con un plato arriba y ya estaríamos y dejamos de utilizar parte del plástico de la cocina. Si seguimos ahondando en lo que es la cocina, cuando empezamos a ver qué tipo de utensilios tenemos en la cocina, hay en muchos en los cuales tenemos opciones de elegir entre plástico y otros materiales, como por ejemplo una tartera, que hoy está muy de moda todo lo que es de silicona,
que son útiles y seguramente a los que nos gusta cocinar tenemos varios de estos materiales, pero bueno, saber que está la opción también de aluminio, que tiene mucha más durabilidad que la de silicona, ¿sí? Yo incluso de las de aluminio tengo todavía de mi abuela, y las de silicona sé que no creo que vayan a durar tanto, ¿sí? Porque termina percudiéndose con el uso en el horno. Por y ejemplo. Aparte son más difíciles de lavar. Sí, no se mantienen tanto. No se mantienen también como... No. Bueno, si somos consumidores de agua embotellada, ¿sí? Lo ideal sería poder no hacerlo, pero sabemos que hay lugares de nuestro país donde todavía no es posible, ¿sí? Que dependemos de esta compra. Saber las alternativas que tenemos, que si compramos los bidones, es mucho mejor opción que comprar botellas individuales, y mucho mejor aún si podemos tener uno de estos bidones que son reutilizables, ¿sí? Que no se desperdicia tanta cantidad de plástico. Hoy por hoy es increíble la cantidad de botellas de plástico que se consumen por minuto en el mundo, y es algo que hay que revertir de manera bastante urgente. En el caso de que tengamos que trasladar una bebida, saber que existen muchísimas alternativas para tener nuestra propia botellita y poder llevarnos el agua, ¿sí? O el refresco que queramos, una limonada natural, por ejemplo, en una botellita reutilizable, que si bien hay muchas de plástico, también hoy ya se empiezan a ver de otros materiales que no lo son, como las de acero y como las de vidrio, en el caso que podamos trasladar de vidrio, ¿sí? Así que bueno, tener la mente abierta a estas alternativas. Los sorbetes ya en muchos lados se empezaron a prohibir su uso, ¿sí? Que es una de las cosas que menor vida útil tiene son los sorbetes plásticos. Hay alternativas tanto de bambú como de acero que son reutilizables, ¿sí? Para tener, o directamente no utilizarlos, porque si tenemos nuestra propia botellita no necesitaríamos el sorbete, ¿sí? En el caso de que lo necesitemos, tratar de tener estas alternativas. En la compra de alimentos, como bien mencionaron, podemos hacer varios cambios, como optar por aquellos alimentos que vengan en envases de cartón, como estos cereales, ¿sí? Que esto sería una alternativa, pero siempre adentro del cartón tienen plástico, ¿sí? Así que también lo que podemos pensar es hacer compras a granel, como ya muchos mencionaron, de a poquito se van viendo estos cambios. Ya en Capital tienen la suerte de tener ya un mercado que es cero, que es libre de envases, que uno va con sus propios envases y compra todo a granel. En otros lugares del país creo que todavía no han aparecido, pero yo, por ejemplo, que vivo en Escobar, en una dietética donde compro los alimentos, empecé de a poquito a preguntar, fue una vez con mis envases, y después de a poquito, bueno, ya ahora le compro casi todo sin envases, salvo lo que tiene ya envasado, que lamentablemente lo tiene en plástico, el resto se lo compro con mis propios envases, que pueden ser ir con los tupper o fabricar bolsitas de tela. ¿Sí? Creo que estaban aquí las bolsitas de tela, que lo podemos usar ya sea con las frutas, como lo ven acá, o también en una dietética, por ejemplo. Y acá me salté esta, que bueno, ante las dos alternativas de plástico y de cartón, elegir la de cartón, ¿sí? Que como dijo Lau, es un material que, si bien tiene un reciclado que no es súper eficiente, si queda en la naturaleza, se va a degradar distinto del plástico, que no lo va a hacer. ¿Sí? Comprar las frutas, ir con bolsas de tela a la verdulería, es una muy buena opción, porque si no, el verdulero lo que tiende es a poner una cosa por cada, un producto por cada bolsita. ¿Sí? A mí me desespera, porque les digo, sin bolsita, y me quieren poner todo en bolsita. Con bolsas de tela o utilizar un cajón de verduras, bueno, iría a hacer las compras de esa manera. ¿Sí? Y siempre... Perdón, ahí hay un par de comentarios del chat que hablan de los celíacos que tienen que comprar, obviamente, por una cuestión de salud, envasados. Sí, lo interesante es que, bueno, obviamente, la idea de todas las propuestas que vamos a darles nosotros, siempre hay algunas opciones que son más amigables para, digamos, para el estilo de vida de cada uno, ¿no?
Y siempre, bueno, no es la idea de acá hacer todos los cambios, sino de empezar a generar cambios en la medida de lo posible de cada uno, y por lo menos empezar a pensarlo y a vivirlo distinto, ¿no? Digamos, entendemos que no siempre se puede hacer el cambio por un tema de costos o temas también sanitarios, ¿no? Sí, obviamente hay cosas que se podrán hacer y cosas que no, pero por ejemplo, la persona celíaca en la verdulería puede comprar todo sin bolsas de plástico, ¿sí? Y en la verdulería, acá algo que pusimos ahí con signos de admiración para no olvidarnos, es también algo que podemos hacer es comprar productos de estación, ¿sí? Que no está súper relacionado con el tema de los plásticos, pero también con el ambiente, sí, porque en la producción de productos fuera de estación, todo lo que se necesita para que ese producto esté disponible no es tan bueno para el ambiente. Así que siempre apelar a los productos de estación, y de cuanto más local, mucho mejor, que tenga menos traslado. Acá, bueno, no, nos fuimos acá un poco de la cocina, sí, pero bueno, algo que ahora se nos viene el verano y el helado, que a muchos de nosotros nos encanta. En una heladería también tenemos alternativas. Podemos consumir en los cucuruchos o vasitos que son comestibles y que no van a generar ningún desperdicio plástico, preferirlos antes del envase de Telgopor. También podríamos preguntar en una heladería, si es de cerca nuestro, preguntar si aceptan que llevemos un tupper en caso de que queramos llevar helado a casa, y llevar nuestro helado en nuestro tupper. Y lo que sí podemos hacer es decirle no a la cucharita, porque pasa lo mismo que con el sorbete. Si antes fuimos por los sorbetes, ahora tendríamos que ir por las cucharitas plásticas, que llevan un montón de tiempo de producción, un plástico súper duro, súper resistente, para un uso de 10 minutos que nos dure un helado. Entonces, podemos directamente no utilizar cucharita en el caso de que estemos comiendo de un cucurucho, o si vamos a comer de un vasito o demás, tener una, así como llevamos nuestro propio sorbete, llevar nuestra propia cucharita y utilizar nuestra propia cucharita. Bueno, alternativas también cuando compramos comida envasada, comida por delivery, preguntar qué tipo de packaging utilizan, preguntar si podemos llevar nuestro propio recipiente. Acá también es un poco la inventiva y empezar de a poquito nosotros como consumidores instalar esta preocupación que tenemos de dejar de utilizar estos envases y buscarle alternativas que tienen que salir entre todos. En la cocina también tenemos las esponjas, que si no lo sabían, las esponjas tradicionales que utilizamos tienen mucho plástico en su composición. Y la alternativa que tenemos es la esponja vegetal, que proviene, es el fruto de una planta que se llama lufa, que incluso hasta la podríamos cultivar en nuestras propias casas, tener nuestra propia planta de lufa, ¿sí? Y de ahí sacar las esponjas que necesitamos para, ya sea para la cocina como también en el baño, si es que utilizan esponjas en el baño, ¿sí? Sirve, tiene los dos usos. Este fruto se corta en rodajitas y se va utilizando de a pedacitos por vez. Sí, acá lo tienen, no me recordaba que teníamos esta foto acá, es este el fruto amarillito que ven ahí, que se le saca la cáscara y por dentro tiene estas fibras. En cuanto a los productos de limpieza, que también son un lugar donde se consume muchísima cantidad de plástico, también evaluar alternativas. Ya aparecieron en muchas marcas estos que son los repuestos, no es necesario comprar siempre el gatillo o la botellita, sino que comprar el repuesto para rellenarlos. Incluso ya hay algunos que vienen los polvos o los líquidos concentrados y que se diluyen. Esa también es una buena alternativa, y poder reutilizar muchas veces esa botella de plástico que ya tenemos, ¿sí? Cuidarla, ¿sí? No exponerla al sol, por ejemplo, que se va a degradar muy rápidamente, conservarla bien y poder reutilizarla mucha cantidad de veces. Pero también tenemos, como mencionaron en la encuesta, alternativas naturales. ¿Sí? Si queremos dejar de usar detergente, podemos utilizar una solución de vinagre, que si bien viene en plásticos también, se puede fabricar de forma casera o se pueden comprar envases grandes de vinagre, y que ahí estaríamos reduciendo también
la cantidad de plásticos, o se pueden hacer también con cáscaras de cítricos, que es algo que seguramente en todas casas hay, se pueden hacer detergentes naturales, y que justamente las cáscaras de cítricos, si bien podrían ir a la compostera, no está tan bueno en tanta cantidad en la compostera. Si somos de consumir muchos cítricos, tenemos que buscar la alternativa de utilizarlos de otra manera y que no vayan todos a la compostera. Y hacer un detergente natural o un desengrasante natural es una buena alternativa, reutilizando los mismos bidones de las cosas que hemos comprado. ¿Sí? Y bueno, para las compras, como ya dijimos y que ya ustedes también mencionaron, ante la bolsa plástica tenemos varias alternativas: mochila, bolsa de tela, carrito de changuito, ¿sí? Como la de nuestras abuelas, volver a la usanza de nuestras abuelas, utilizar estas cosas para hacer las compras. En el caso de que se trasladen en vehículo, con un cajoncito de madera, donde puedan poner todo ahí, va perfecto también, ¿sí? Pero siempre ser inventivos y creativos y buscar alternativas a estos usos del plástico que tienen tan poca duración, sí, que tienen tan poca vida útil. Eso es a lo que queremos apuntar. Y por eso ahora les vamos a ir nuevamente a una a otra encuesta de Mentimeter. Momentito, ya les comparto, acá estamos. Esta es la anterior, pero vamos a ir a otra preguntita. Están viendo toda la trastienda ahora. ¿Sí? Les vamos a pedir acá que, bueno, vuelvan a ingresar a Menti, pero ahora con este otro código, que se los digo, es 9974204, ¿sí? Y ahí van a tener, para elegir, ¿sí? Pueden elegir todas las que quieran, pero si... No pensar en algo que ya están haciendo, sino en algo distinto que pueden hacer a partir de ahora. ¿Sí? Entre estas opciones, tratamos de abarcar todas las que mencionamos, ¿sí? Emi, no se está viendo la pantalla tuya en Mentimeter, ¿eh? Se está viendo el pavo. Caray. A ver, es que lo cambié yo, pero... Vamos a ver. Aquí debería ser. A ver. ¿Ahora se ve? No. ¿Se ve mejor con una foto? Es increíble esto, ¿eh? Ahí está. Bien. ¿Ahí sí lo ven? ¿Sí? Entonces repetimos el código. Bien. Perdonen que esto de cambiar de plataforma es terrible. Ahí puse la web y el código nuevo en el chat. Buenísimo. Entonces, con el código que pasó Nico, ahí pueden contestar, ¿sí? Para ver cuál va a ser nuestro aporte a partir de ahora a esta problemática del plástico. Sepan que, bueno, tratamos de abarcar en estas opciones que pusimos todas las que... todas las opciones que estuvimos hablando, que puede haber distintas, que nos encantaría que nos compartan por el chat si tienen más ideas, ¿sí? Porque, como dijimos antes, lo que se le ocurre a uno, capaz que no se me ocurrió a mí, y es algo fácil que yo puedo implementar. Entonces, bueno, buscar alternativas y ser muy creativos siempre ante nuestro consumo. Así que los invitamos a entrar.
¿Están pudiendo entrar? Pónganos en el chat a ver si tienen algún problema. ¿Sabes que no? ¿Querés actualizar? Bueno, no sé si... Ahí dicen en el chat que algunos ya mandaron. Pero... Claro, yo también, y no, pero no se ven los resultados. Vamos a ir para atrás a ver qué pasó. Sí, ya varios mandaron. Sí, actualizás, sino a mí, ¿no? Claro, sí, sí, quédate ahí actualizar. No te vayas para atrás, actualizá con la flechita. Sí. Sí, pero no está funcionando. No está tomando. Bueno, en algún momento aparecerá. Si no es ahora, se los mostramos después. Sí. Sí. Si no, continuamos, Nico. Sí. Que queda poco tiempo ya. Sí, buenísimo. Continúa con lo tuyo. Yo dejo de compartir, pero después les cuento, si aparece, les cuento qué pasó con sus respuestas. Ahí terminamos. ¿Sí? ¿Ahí continúas vos, Lau? Sí, sí, yo continúo. Bueno, y volviendo a esto de otras opciones, también otras instancias de la vida, que bueno, como educadores, algunos más cerca del aula, otros no tanto, pero seguramente les habrá pasado, esperen que se me fue para atrás la presentación, les habrá pasado, también como padres o como tíos, qué pasa con los cumpleaños, ¿no? Porque si la cocina era el paraíso del plástico de un solo uso, los cumpleaños también lo son, ¿no? Y acá volvemos con estos cambiar hábitos que vienen por costumbres de, bueno, de épocas donde el reutilizar no era algo que era necesario, no lo pensamos como necesario, hoy lo es, reutilizar, reciclar, ¿no? Otros términos que hoy tienen que estar en nuestra agenda diaria. En el caso de los cumpleaños, opciones, ¿no? Porque la realidad es que la gente que tiene niños no festeja un cumpleaños hasta tanto, sino que suele tener la intención de festejar todos los años, con lo cual a veces uno puede hacer plásticos, utilizar ciertas cosas que pueden ser reutilizados en otros cumpleaños y de la familia. Como Lau, te estamos perdiendo un poco. Se pueden reemplazar, por ejemplo, por los globos de papel de seda. Vi que tengo poca señal. Si querés repetir. Ahí volvió, se ve. Si querés repetir lo último que dijiste. Que decía, por ejemplo, el tema de los globos que se utiliza no solo para decorar fiestas infantiles, sino las fiestas de los adultos. Eso es un uso y una costumbre que viene de hace muchísimo tiempo, donde no había tanta conciencia de qué pasaba con esos globos cuando se rompen y se tiran, ¿no? Hoy, con otra mirada, y ya haciendo como un análisis como consumidores, podemos optar por decorar una fiesta, un agasajo, con globos, por ejemplo, de papel de seda, que se reutilizan, y que no solamente los vamos a utilizar para las fiestas infantiles, sino para las fiestas de los adultos. Lo mismo pasa si tenemos niños en un festejo, está claro que no le vamos a dar en ciertas edades objetos de vidrio, pero así está el metal, sí hay objetos de plástico, vasos de plástico o platos de plástico que pueden reutilizarse, y que bueno, en vez de optar con la animación o el dibujito o el personaje que está de moda hoy, algo más neutro que nos permita, digamos, decorarlo, pero sin que todo se descarte cuando termine la fiesta, ¿se entiende? Lo mismo con las telas, ¿no? Las telas son mucho más amigables como manteles, como decoración, que los plásticos, que se pueden reutilizar, se pueden lavar y tienen una vida útil mucho mayor. Pero bueno, para pensarlo. Lo mismo la vuelta al cole, ¿no? En donde siempre también está culturalmente lo de volver con los útiles inmaculados. Y muchas veces quedan útiles que se han desgastado a final del año y donde, bueno, han quedado no en buenas condiciones, pero que se pueden reutilizar también. O lo mismo pasa con los chicos, sí, el consumo de cartucheras, con los cambios de, bueno, consumir cartucheras y cambiar la cartuchera, que está inmaculada simplemente porque, bueno, ha cambiado el gusto, ha cambiado la moda. Bueno, ese tipo de consumo también es perjudicial, ¿no?
se descartan cosas que están en buenísimo estado y que se pueden seguir utilizando. Pero más allá del producto que está utilizando el chico y que claramente uno puede regalárselo a otro chico que lo utilice a otro pequeño, el tema es todo el packaging que viene asociado con todo esto. Todo lo que se descarta alrededor del producto que realmente está utilizando el chico, ¿no? Empezar a pensar y proponer desde la vuelta al cole también este repensar lo que estamos usando y reutilizando. Bueno, una opción básica, el lápiz siempre va a ser mucho más amigable que una birome que tiene gran cantidad de lápiz, que tiene gran cantidad de plástico, ¿no? A veces se puede hacer, dependiendo de las edades, se puede utilizar en algunos casos y en otros no. Pero bueno, tenerlo en la mente que esa opción es más amigable. Y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Los servicios que podemos evitar la factura online, digamos, usar la factura online en vez de la factura de papel. Así hay un montón de cosas que uno puede sugerir a las familias y a nosotros mismos, que son hábitos de consumo mucho más respetuosos. Incluso con el agua de lluvia, que se puede acumular y juntar para poder regar las plantas, ¿no? Algo tan simple que muchas veces no lo hacemos, y tiene que ver con una costumbre que viene arraigada. Y bueno, es como les decía, todo esto tiene que ver con cambiar hábitos de consumo y hábitos de costumbre que son, que los hacemos casi por inercia, ¿no? Empezar a pensarlos y empezar a cambiarlos por un hábito mucho más amigable. Leer etiquetas, un poco hablaba mucho en el chat, se mencionaba también este hábito, ¿no? Bueno, a ver, esta etiqueta, este material, de qué material es, si se recicla o no, y también poder elegir o tener la opción de elegir cuando se puede. Y hasta acá, bueno, un poco lo que es como más de consumo masivo, sobre todo que tengan en cuenta que esto, primero que bueno, como educadores ambientales son ustedes multiplicadores, ¿no? Digamos, estas ideas, estas propuestas son multiplicadores, y tener en cuenta que tienen que ver con hábitos de consumo que en las familias se hacen constantemente, diariamente, ¿no? Uno puede pensar, bueno, ¿cada cuánto compro una cafetera? O si compro una cafetera, pero piensen cada cuánto van al supermercado a comprar este tipo de productos, ¿sí? O sea, fíjense, esa vorágine, o sea, todo eso que se consumió, ¿va a la basura o no? Ahí está la decisión en manos nuestras. Y por eso es, nos parece esta frase, es pienso y luego consumo, ¿no? Y ver si realmente tenemos que consumir eso que estamos pensándolo o no. Y bueno, como cerrando y abriendo otro de los grandes problemáticas para ir finalizando la charla de hoy, otro de los grandes problemas también está relacionado con el consumo. Históricamente la caza como una de las causas de pérdida de biodiversidad, creo que todos lo conocemos, ¿no? Esta imagen de cazadores, que en su momento era algo habitual y estaba bien visto culturalmente, ¿no? De ir a cazar animales, esto hizo que disminuyeran la gran cantidad de especies, el número, hay animales que todavía no se han recuperado de esa época de caza que es del siglo pasado, pero bueno, también la cultura fue cambiando, y esta imagen donde hay un salón de un magnate de la época, donde mostraba esos trofeos de animales muertos, eso hoy no está tan bien visto, aunque todavía vemos que en menor escala sigue existiendo, porque el consumo de animales, el tráfico de animales silvestres sigue existiendo, y de partes de animales como objetos decorativos existen. Quizás en esta parte del universo del planeta, en Sudamérica, en realidad el tráfico de animales tiene otra beta, que tiene que ver con el consumo, y el tráfico de animales y el consumo de animales como mascotas. Sí, por eso lo ponemos este apartado, porque en nuestro país, puntualmente, lo que más mueve el comercio tiene que ver con este tipo de comercio, no tanto el comercio de partes de animales, ya sea para el consumo, como puede pasar en Asia, ¿no? Esos mercados que ahora, con el tema del COVID, hemos visto un poco más, pero este tipo de consumo de animales como mascotas, es que son, digamos, tan importantes en la pérdida de biodiversidad, ¿no? Acá lo que están viendo son imágenes de una incautación, de un mercado ilegal de animales, donde fíjense la cantidad de animales que estaban hacinados en condiciones muy precarias de salud, obviamente, más allá de que fueron sacados directamente de la naturaleza para ser vendidos, ¿no? Fíjense la cantidad de cardenales, en este caso el cardenal de copete rojo. Y bueno, cuando estamos hablando de tráfico, estamos hablando de algo que a nivel mundial mueve gran cantidad de dinero. A nivel mundial se calcula que se maneja más de 20 millones de pesos, de dólares, y a nivel argentino de 400 millones de dólares a nivel anual, lo que moviliza todo esto. ¿Y por qué lo compartimos? Porque en realidad, desde nuestro lado, digo, más allá de denunciar la caza o el comercio, desde nuestro lugar, nuevamente, está esta consigna de pensar y luego consumir, o sea, entender que no es ético, que no es
humanitario hoy por hoy tener esos animales que vienen de tráfico de fauna como mascota, y entender que a veces uno es mejor denunciar un mercado que comprar este animal pensando que, bueno, lo estoy salvando de esa situación horrible, ¿no? O sea, y también esto difundirlo, porque así como me acuerdo que cuando yo era chica, dentro de las opciones como animales de mascota estaban las tortugas, y vieron que estaban acumuladas dentro de una camioneta, porque son animales que se sacan de la naturaleza. O sea, ese concepto de que la tortuga no es un animal doméstico, sino es un animal silvestre, que para ser comercializado sale de la naturaleza, no es un concepto que antes se tenía. Por eso hay que cambiar un poco y repensar también los hábitos de consumo, también en esta temática que es tan importante y que también tanto afecta a la biodiversidad en general, ¿no? Bueno, hasta acá. Ya, bueno, algunas consultas creo que las hemos resuelto, pero bueno, si quedan preguntas o dudas o comentarios, ¿no? Para aprovechar esta instancia. Lau, quiero hacer una aclaración que me parece que amerita, que es importante. Sí. Que si tienen aves en este caso, u otros animales que son silvestres, tienen de mascotas, esto no quiere decir que ahora tienen que salir a soltarlos. Exactamente. El tema es más delicado que eso, ¿no? No podemos soltar cualquier animal en cualquier lugar. Y si vieron lo de biodiversidad que estuvimos trabajando en este encuentro y en anteriores, por más que sea un animal autóctono o de esa zona, no es la diversidad genética, lo que se tiene que cuidar es más complejo, digamos. Entonces no sería lo más apropiado salir a liberar. Y sé que hubo un montón de campañas en las redes, cosas que... hasta emotivas, con linda música, gente en ciudades liberando animales de la selva, pero no es una práctica que tengamos que hacer. No, digamos, gracias Nico por la aclaración. Digamos, el tráfico de fauna es una problemática muy compleja, ¿sí? Es un comercio ilegal, como estábamos hablando, y también por todo lo que lleva por atrás, digamos, ese animal que salió de la naturaleza, que pasó por un comercio ilegal, que pasó o no por una casa viviendo con gente, de todas maneras, esos animales, digamos, no pueden volver de inmediato a la naturaleza, y lamentablemente muchos no lo pueden hacer. Por eso es que lo pusimos, digamos, en esta presentación, para tenerlo en cuenta, hablando de cómo somos como consumidores, porque también consumimos mascotas, ¿sí? O sea, lamentablemente lo ponemos en esos términos. Digamos, una persona que compra un perro, que compra un animal de raza, está siendo un consumidor. Y en el caso de los animales silvestres, o sea, estamos haciendo un consumo de un producto que es ilegal, o sea, poniéndolo, por lo más que sea feo ponerlo en esos términos, pero para que se entienda, estamos, por un lado, digamos, es lo mismo que comprar drogas, es lo mismo que comprar cualquier producto ilegal, ¿sí? O sea, hay toda una trastienda atrás de situaciones y de cuestiones que repercuten directamente en la naturaleza, y que la solución, como bien decía Nico, tampoco es comprar al animal y liberarlo, ¿sí? Porque, insisto, estamos hablando de seres vivos, o sea, no son productos realmente, ¿sí? Son seres vivos que viven con una interacción en un ecosistema, que esa interacción y esa relación se ha roto, y ese animal está en situación que tiene que volver en armonía a la naturaleza, y que nosotros, como muchas veces, como particulares, no estamos en condiciones de poder remediar ese problema, por lo cual, buenísima la acotación de Nico, sobre todo si está circulando esto en redes, ¿no? Digamos, lo que podemos hacer nosotros es primero no ser consumidores, ¿no? Digamos, ir por este tipo de comercio, y por otro lado denunciar, obviamente, pero como educadores muchas veces nos encontramos a la hora de desestimar ese consumo cuando viene a partir de los chicos, porque son los chicos los que tienen la mascota, ¿sí? Y son los padres los que compran la mascota, y entonces somos nosotros como adultos o como educadores ambientales los que tenemos que trabajar con las familias en general, y con los chicos en particular. De ahí viene nuestra, digamos, esta inclusión, este tema, que es mucho más complejo que lo que hablamos, pero para ponerlo, para pensarlo, y para entender la complejidad que tiene, ponerlo por lo menos dentro de esta presentación. Y Lau, y agregamos que ante la tenencia de una mascota que ya está, o sea, donde podemos actuar puntualmente, es el chico en el que está pidiendo la mascota y que todavía no la tiene. En el que ya la tiene, la acción es distinta, porque no, como bien dijo Lau, no la podemos salir a liberar, ni podemos hacer nada de eso, sino que tenemos que darle las mejores condiciones a ese animal que ya está en una situación
que es muy difícil de revertir. Entonces, bueno, podemos hacer todo un proyecto investigando sobre ese animal y dándole las mejores condiciones que podamos para que tenga una vida acorde a su especie, ¿sí? Pero bueno, no vamos a poder hacer que vuelva a sus condiciones naturales de cero, porque ya hay un, como dijo Laura, hay algo que ya se rompió, un vínculo que ya se rompió y que es muy difícil de revertir. Y sucede, y sucede también con cuando nos vamos de vacaciones, que por ahí en otro aspecto nos gustó, a veces por buena intención, creemos que rescatamos al animal y en realidad estamos promoviendo que el tráfico continúe. Y por otro lado también, a veces nos vamos de vacaciones y nos gustó una planta, que es de alguna provincia en particular, y nos la venden al costado de la ruta o en algún negocio donde no pueden garantizar la procedencia, y la llevamos a nuestras casas que están en otro lugar, y eso también es promover algo que afecta a la biodiversidad. Porque por más que sea verde, no quiere decir que la podamos tener en cualquier lado, y sobre todo no tenemos que promover que lo saquen de cualquier lado. Sí. Quiero sumar una cosa, digamos, algo que tiene que ver con las problemáticas ambientales, o sea, más allá de que estemos viendo puntualmente causas de pérdida de la biodiversidad, como vimos que es la basura, son multifactoriales, ¿sí? O sea, no es que hay una solución y hay un problema aislado, sino que son problemas muy complejos que tienen un montón de actores. Entonces, la intención de hoy era, en lo que son estas dos grandes causas de pérdida de biodiversidad, ver cómo nosotros desde diferentes lugares podemos tener una acción directa. Está claro que, por ejemplo, en el caso de la basura o en el caso del tráfico de fauna, nosotros como electores podemos elegir a nuestros representantes políticos que breguen porque esto sea ley y que hayan leyes que nos ayuden a que esto llegue a un circuito. Pero también como consumidores en el día a día, digo, porque siempre se habla de, bueno, qué pasa con las leyes y demás. Las leyes existen gracias a la gente como nosotros que las impulsa, que las votan, ¿sí? Y que las piden. Ahora, ¿cuántos de nosotros, cada cuánto vamos a votar y cada cuánto consumimos? ¿Sí? Yo quiero hacer esa diferencia. Por eso, hay cosas que tienen que ver con el día a día. Y no es la solución hacer algo del día a día y hacer algo esporádico. Todas son sumatorias, o sea, son cosas muy complejas que requieren diferentes abordajes y cada uno de nosotros puede abordarlos desde su lugar, desde diferentes ópticas. ¿Sí? Por eso abordamos estas temáticas. Por ejemplo, digo, lo tomo porque hablan, por ejemplo, de las ferias ilegales. Sí, existen ferias que se denuncian, o sea, por un lado uno puede denunciar, que por un lado, por otro lado, uno puede estimular a que nadie compre esa feria. ¿Sí? Porque se cierran y se vuelven a abrir. Y la pregunta es, ¿por qué se vuelven a abrir? Porque la gente compra. Gente como nosotros. ¿Sí? Con lo cual, el efecto multiplicador y el efecto tan potente que podemos tener va en cosas que tienen más largo proceso, como puede ser el desarrollo de una ley, y en donde tenemos que estar, nadie lo duda, y los incito a que estemos, ¿sí? Pero donde tenemos que estar también son las cosas habituales en el día a día. ¿Sí? ¿Se entiende la multiplicidad de acciones que podemos tener, y lo pertinente que pueden ser nuestras acciones, y la llegada, digamos, concreta a estas acciones? Bueno, bien, ¿algún comentario más que nos quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Ya estamos... Creo que ya compartimos casi 2 horas juntos. Sí, tenía una preguntita. Buenos días, perdón, pude entrar, pero medio tarde. Ahí estaba respondiendo lo del Menti y me salta el tema del cepillo de bambú. Uh-huh. Se charló a lo largo de la conversación y yo no estaba, ¿no? Pero lo que no logré conseguir, un cepillo de bambú, más que de bambú, de tacuara, que me evitara la huella de carbono que me significa que me traigan el cepillo de China. Todos los que averigüé, los Meraki y demás, todos vienen de China en una caja, además, una caja de cartón plastificada. No he dado con un cepillo de bambú producido acá. Todavía creo que no hay producción nacional. Andrea, ¿no? Sí, Andrea. Perdón, sí, estoy sin cámara porque se me corta. No hay problema. Mira, todavía no hay, tengo entendido que no hay una producción nacional. Ahora, recién ahora está, desde los consumidores, el requerimiento de este tipo de cepillos. Digamos, hoy si me preguntás, sí, o digamos, tiene toda una incidencia por atrás que tiene que ver con la huella de carbono que mencionas vos. Pero, digamos, ahí nuevamente, digamos, cómo nosotros como consumidores
también movés, esto es una, digamos, la ley de mercado claramente es oferta y demanda, viéndolo muy simplista. Digamos, si nosotros no buscamos ese producto, no va a haber tampoco una industria nacional. ¿Se entiende? Digamos, como sí, que sí. Hoy tenemos que empezar a optar por la opción mejor que tenemos, o el mal menor, lamentablemente hay muchas opciones. Digo, pero entre no optar por ese cepillo y hoy optar, seguir optando por cepillos de plástico, que sabemos que también, digamos, estimulás una industria y un proceso de hoy, digamos, que sigue, digamos, generando algo que es netamente perjudicial, si no empezamos a mover como consumidores la vara para el otro lado, digamos, el cambio nunca va a ocurrir. Entonces, por un lado, está buenísimo estar atentos a ver cuál de las opciones están, pero ya empezar a reclamar. De hecho, hoy hay muchas empresas que antes comercializaban, digamos, porque eran muy poquitas las empresas que estaban trayendo desde afuera, pero por ejemplo creo que es Colgate, perdón, hablamos de marcas, ¿no? Pero sí, Colgate, sí. Por ejemplo, hoy está comercializando cepillos de bambú. Sí, las empezó a sacar porque es un pedido del consumidor. Con lo cual, digamos, esto es, digamos, es paulatino y es empezar a tener, empezar a elegir. A veces no vamos a tener opciones, ¿sí? Pero siempre es mejor, sí. La idea es empezar a pensar diferente. Para forzar el mercado. Claro. Sí. Y también yo agrego algo, también es importantísimo compartir también cuando conocemos de un emprendedor que hace las cosas, que hace buenos productos y hace productos que son sustentables, también compartirlo, porque la fuerza que tenemos como consumidores a veces no la tenemos en cuenta. Y de compartir y decir, bueno, no, fíjate, busca este producto que está buenísimo y eso va a hacer que ese emprendedor pueda seguir creciendo y pueda seguir ofreciendo ese tipo de productos. Ahí vi que Fanny quería decir algo. Ahí está. Sí, gracias, Nico. Gracias, ¿eh? Gracias a todo el equipo. Sí, gracias porque, bueno, me aclararon la mente. Yo decía, ¿por qué los productos orgánicos son mucho más caros? Y, bueno, hay gente que realmente quiere usarlos, pero, bueno, hoy en día, por el bolsillo, por así decirlo, uno no los puede adquirir, ¿no? Uh-huh. Pero es buena la aclaración de que, bueno, mientras más gente quiera consumir, también mayor producción y todo eso. A veces uno ya lo tiene tan incorporado los hábitos anteriores, por así decirlo, y es un proceso, bueno, tanto social como comercial, ¿no? Para que después la gente también vaya implementando nuevos hábitos y nuevas compras saludables, por así decirlo. Sí. Que tampoco tenemos que pensar que tenemos que hacer todos los cambios de un día para el otro, ¿sí? Tenemos todo esto que estuvimos hablando hoy, bueno, evaluar, bueno, ¿qué puedo hacer ya, en el corto plazo? Empezar por eso. Una vez que tengo eso, dar el siguiente paso. Y así ir de a poco, porque tampoco es creíble decir, bueno, vamos a cambiar todo un día para el otro. Tiene que ser gradual, pero bueno, tenemos que empezar. Sí, yo quiero aclarar algo, digamos. Todo esto tiene que ver con cambios de conducta. ¿Alguien está compartiendo pantalla? Sí. Todo esto tiene que ver con cambios de conducta de algo que nosotros hemos aprendido a hacer, ¿sí? Nosotros hablamos de educación ambiental en las escuelas porque para los chicos, o sea, ya aprender esto es mucho más sencillo que para nosotros como adultos que estamos reaprendiendo. Les doy un ejemplo muy simple. Yo tengo un nene de casi 3 años. Manu, cuando salíamos a pasear, él veía las lámparas en la calle, en plena luz del día, algunas prendidas y otras apagadas. Y yo le expliqué, y me decía, ¿por qué están apagadas las luces? Le digo, y Manu, están apagadas porque de día no son necesarias. Hoy Manu, con sus casi 3 años, cuando ve una luz encendida, me pregunta, mamá, ¿por qué la luz está prendida si no es necesaria? Y así, con un montón de situaciones que nosotros estamos reaprendiéndolas, ¿sí? Es más difícil para nosotros que para los niños. Para los niños, digamos, primero somos nosotros quienes les vamos a marcar el camino, somos sus facilitadores en esta vida, en descubrir lo que hoy sabemos que es mejor que otras cosas. Entonces nosotros como facilitadores, ya sea con los niños que conocemos, que tenemos cerca, ¿sí? Con nuestros pares, que también están reaprendiendo, pero entender que es una situación, digamos, hoy estamos atravesando una crisis ambiental, digamos. Hoy tenemos que reeducarnos y hoy tenemos que facilitar que todos nuestros allegados entiendan que somos parte del problema, pero somos parte de la solución. ¿Sí? Bueno,
¿Algún comentario más o vamos cerrando ya? Bueno, gracias Laura, gracias María Emilia. La verdad que creo que por lo que ven los comentarios están todos muy contentos con la actividad de hoy. Así que, bueno, queda en cada uno y viendo las posibilidades reales, sin castigarnos tampoco, pero sí empezar a buscar esto que vieron cómo lo fuimos viendo, ¿no? Desde lo más conceptual y lo que es la biodiversidad hasta la parte concreta que uno puede hacer desde lo cotidiano. Así que ahora queda el análisis de cada hogar, digamos, para ver cómo podemos ir colaborando también en cuidar la biodiversidad justamente. Así que bueno, les agradezco a todos los que estuvieron participando. Nos estaremos viendo en diciembre para la última actividad. Así que estén atentos ahí a las redes, escríbanos también los que querían el material y el certificado. Y mira, nos vemos en diciembre. Sí. La idea de diciembre, me voy anticipando, también vamos a facilitarla con Emi el taller de diciembre. La idea es compartir, bueno, a ver, qué otras opciones tenemos desde el aula, desde talleres, de qué podemos hacer, presenciales o virtuales. Digamos, hoy ya estamos sumando las propuestas virtuales como algo del día a día, digo, ¿no? En nuestra nueva realidad. Bueno, a ver cómo podemos usar para hacer diferentes modalidades de llegar lo que tiene que ver con la biodiversidad, conocer la biodiversidad y también las problemáticas de la biodiversidad. Va a ser como más práctico. Así que bueno, una vez más agradecemos la colaboración de Río Uruguay Seguros, que nos acompaña en este ciclo de capacitaciones. Y los esperamos y las esperamos en el próximo encuentro. Gracias por participar. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, gracias. Como siempre. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Luego, muchas gracias.